Muy buenas eh, tardes, muy buenas noches, muy buenos días, cualesquiera que sea la oportunidad o el chance que nos está usted viendo. Saludándole especialmente hoy, miércoles ya 3 de mayo, es eh, la semana 18 del año, el día es el 123, y la distancia corriendo 242 días y contando. Es hoy el día de la Santa Cruz, una tradición viva y muy arraigada propiamente en la cultura mexicana. A nombre de todo el equipo, el ingeniero River, eh, Rodrigo Rivera en la parte técnica, el eh, abogado y periodista José Juan Llamas Rentería en la producción y servidor de ustedes, eh, el licenciado José Juan Llamas Saldívar en la eh, conducción. El Día de la Santa Cruz es una festividad que, como usted sabe, se celebra el 3 de mayo en México y otros países de América Latina. Esta fecha es importante por, para la religión católica ya que conmemora la supuesta fecha. En la que se encontró la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. La celebración de este día tiene una gran importancia en la cultura popular mexicana y se realiza en muchas comunidades y ciudades del país. En algunas regiones se acostumbra a levantar cruces adornadas con flores y ramas. Y se lleva a cabo procesiones y misas para honrar la cruz y la memoria propiamente de Jesucristo. Además, en algunas partes de México, el día de la Santa Cruz. Es también un día en que se reconocen y agradecen los trabajos de los albañiles y constructores, ya que se consideran protectores y guardianes eh, propiamente de las eh, construcciones. Por otro lado, desde temprana hora de la mañana se puede observar a los pobladores del barrio del Carmen, en el caso concreto de la zona sur, y del barrio de la Cruz, adornando las eh, cruces con flores, ramas y otros elementos representativos eh, de la actividad o de la festividad. Además, las campanas de la iglesia eh, repicaron anunciando propiamente la llegada de este día tan especial. Eh, don Francisco Javier García, habitante del barrio de La Cruz, por ejemplo, y principal organizador de estos eventos, destacó la importancia de mantener viva esta tradición que es un legado cultural eh, de gran valor propiamente para la comunidad. La celebración del Día de la Santa Cruz es una muestra de la rica cultura eh, y las tradiciones que nos definen como mexicanos. Es una ocasión para unirnos en torno a nuestras creencias y nuestra identidad y para fortalecer los lazos que nos unen como comunidad. Eh, esto es lo que, lo que dijo eh, propiamente en esta celebración en el barrio del Carmen, esta cruz que usted puede... Eh, observar eh, aquí que la bajaron, fíjese del cerrito de la cruz, una cruz, por cierto, me parece a mí muy descuidada. Eh, no me refiero en cuanto a la falta de mantenimiento, no, porque para eso la bajan, para darle mantenimiento. Tengo entendido que lo hicieron eh, en la semana que, que transcurrió eh, propiamente y luego ya hicieron el, el mantenimiento correspondiente y luego la van a regresar. Pero lo interesante, me refiero, es que no le hemos dado. La importancia de visitar este cerrito propiamente allá en el cerro de, de, de la Cruz, que eso sería lo importante. Pero bueno, sigue viva ahí esta tradición y muy arraigada propiamente en la cultura mexicana. ¿no? Bueno, pues así están las cosas el día de hoy en este asunto. Y bueno, veía cómo el, eh, el Partido Acción Nacional hoy hacía, bueno, pues el recuento de al menos 15 policías asesinados en lo que va de este año y bueno pues pedía una revisión de la estrategia de seguridad en Zacatecas dice el sol de Zacatecas han sido asesinados 17 policías durante este año tres elementos policiales han sido ultimados escuche usted en las últimas 24 horas con ejecución pues de dos policías ahí en el municipio de Guadalupe ocurrida la noche de este martes suman 17 elementos de, de diversas corporaciones asesinados en el estado de Zacatecas durante el 2023, en las últimas 24 horas, fueron ultimados, escuche usted, tres policías en el estado de Zacatecas. En los últimos nueve días se han registrado al menos seis agresiones armadas confirmadas por parte de la Secretaría de eh, Seguridad. Y bueno, Zacatecas fue el estado con más policías asesinados a nivel nacional durante este 2022. Bueno, se habla de que los municipios que han tenido decesos de o asesinatos de policías son Jerez. Morelos, Genaro Codina y Pánuco Pano, Pano, en los eh, dos primeros días de mayo, tres uniformados perdieron la vida en dos ataques ocurridos en Guadalupe. El primero perdió la vida, un policía estatal que se encontraba en descanso, mientras que el más reciente son dos policías municipales, una mujer y un hombre, que fueron sorprendidos eh, por sujetos armados mientras patrullaban. El fraccionamiento Villas de Guadalupe. Y bueno, leía yo eso en el sol cuando llega también un boletín de prensa que eh, tiene fecha del día de hoy y que publica el Partido Acción Nacional en Zacatecas, donde dice que lamenta la muerte de 15 policías en el Estado y llaman a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad. De esta manera, el PAN. A través de su presidente Verónica Alamillo lamentó la trágica cifra de 15 policías de diferentes corporaciones del estado que han perdido la vida. Al respecto también la dirigente externó sus condolencias a las familias y seres queridos de los eh, policías. Eh, dijo de alguna manera eh, que consideró que es inaceptable el riesgo que corren los elementos todos los días, sin que hasta el momento exista pues una estrategia clara del gobierno para evitarla. Es inaceptable que nuestros valientes policías arriesguen sus vidas todos los días protegiendo a los ciudadanos y terminen de esta manera. Así están las cosas, pues el día de hoy sigue ahí proyectándose Zacatecas como un, una entidad donde cada día, lamentablemente o con el paso del tiempo, eh, pues eh, privan de la existencia a los uniformados. Y bueno, rápidamente le comento que también la jornada hoy destaca que en el primer trimestre, trimestre de lo que va de este año 2023, Zacatecas... Tuvo ingresos, escuche usted, por 391.7 millones de dólares, solamente por el concepto de remesas. En Estados Unidos radican más de 1.6 millones de zacatecanos. La cifra es similar a los habitantes del estado durante el primer trimestre de 2023 Zacatecas pues obtuvo ingresos por 391.7 millones de dólares por concepto de remesas, lo que representa un, un incremento del 9.2% en comparación con el mismo periodo pero del año anterior, cuando se registró un monto de 358.6 millones de dólares. ¿Qué haríamos los zacatecanos sin la entrada del billete verde? Imagínese usted dónde Andaríamos, ya nos tuviéramos que haber ido, seguramente, ¿no? Pero bueno, déjeme decirle que Zacatecas se ubica en el décimo tercer lugar en recepción de, de remesas de paisanos radicados en los Estados Unidos. No creo que somos los principales, los principales receptores a nivel nacional han, han sido o son Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que registran millonadas de dinero. Ahí Zacatecas está en el lugar décimo tercero en la recepción de remesas de paisanos radicados allá. En los Estados Unidos. Esto es algo, pues, interesante que se da el día de hoy. Y bueno, quiero hacer una pequeña pausa para darle la bienvenida aquí al, al estudio a nuestro amigo eh, Octavio Almanza, quien es representante del Club Lobos de Ciclismo de Montaña en el municipio de Jalpa. Porque déjeme decirle a usted que esta entidad municipal ha sido, bueno, pues seleccionada ya debido a su a su tenacidad y, y al ahora sí que. Al, al, de alguna manera la atención que dan a quienes visitan eh, propiamente aquí el, el, el municipio y es eh, hoy eh, sede de, de la eh, del Consejo este de, de Pedalistas de Zacatecas de, de Bicicleta de Montaña y vamos a tener actividad ciclista el próximo 6 y 7. Habrá el sábado actividades, profe Hermanza, y el domingo también. Como ya es una traición en, en, en Jalpa, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, Bienvenido, ¿qué tal, porte, sí, Buenas tardes, licenciado, gracias por la invitación. Y sí, obviamente, hoy tenemos actividad el sábado y el domingo. El sábado hay una competencia de shock track, se le llama, ah, de sí, 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 sí. directamente de velocidad. Esa competencia sí. va a ser aquí en, en algunas calles de aquí de, de Jalpa, de la ciudad. Ahí Parte de la, de, de, del jardín principal de Iba Sí, sí gente sí. de la presidencia lo que. ¿Esto es la a calle. qué horas va a ser? ¿El sábado? El sábado sí. va a ser a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Se inicia con la primera categoría y son alrededor de seis categorías las claro. que va a haber. Ajá. Entonces, estamos hablando de un buen puño de pedalistas que van a estar ahí sí, participando. Sí, si Dios nos la licencia, estamos hablando que en la copa están participando alrededor de 200 corredores en sus diferentes categorías. Arale. Tanto aquí en Jalpa tenemos tres, cuatro representantes que van a estar participando. Ese es de velocidad, ¿verdad? Ese es es de velocidad. corto, ¿qué? ¿Kilómetro es y medio? Un kilómetro, sí. 700 más o menos, más o menos que para recorrer la pista. ahí. ¿eh? Órale, ¿para recorrerlo en qué más o menos tiempo? Es, ¿no son hablando? 15 minutos más una vuelta más. Vámonos. O sea, tienen que estar 15 minutos dándole vuelta a la pista y son una vuelta más pasando los 15 minutos. Ya depende de la categoría. Las categorías más grandes ya son de 20 minutos. Más una vuelta. Órale. Y al que van alcanzando, pues los van sacando. Entonces, no sé. el sábado, desde mediodía para adelante, estaremos viendo mucho, es, mucho movimiento en el primer cuadro de la, de la ciudad. Así este, es, Oye, y, y el domingo viene lo que nosotros ya conocemos como. Esta, esta, ahora la pista es la lobera, porque ya tenemos dos pistas ¿verdad? el santuario y la lobera eh, pues de hecho la lobera está ahí en el santuario es la Dale. pista, la nombramos nosotros la lobera por el, pero está allí en lo que es el santuario, la esplanada arriba del santuario abarca 5 kilómetros 100 km. Y pues ya le pusimos ahí diversión, hay algunos drop y algo, va a estar está divertida. Esos divertido. que son los, los brinquitos Así que hacen es. ahí, tenemos un video, ¿no? No sé si lo pusimos ahí, no Rodrigo, es pero es, es algo muy interesante. ¿Cuánta gente y de dónde esperan este participantes? Bueno, pues esta, lo... este sí, esta es la tercera fecha de la Copa Estatal de Zacatecas. Ajá. Es una copa que se está llevando con todos los municipios de Zacatecas. Este, acaba de pasar la segunda aquí en Teltenango, ahora toca la tercera fecha aquí. Pero aparte nosotros estamos invitando gente de Aguascalientes, de Guadalajara y a lo mejor nos acompañan algunos amigos de Guanajuato también, de León, perdón, Órale. que vengan a, a competir. Esta es una competencia, es decir, si sí se es, lleva registro de este asunto sí. y, y, y se va, y, ustedes regresan, ustedes devuelven la, la, sí, la, la visita, visita también, participan en este circuito también. Sí, en esta copa parece que son ocho fechas. Y ya se contabilizan de acuerdo, los muchachos llevan su, su registro y ya sale el campeón de, de lo que es la Copa. Oye, pues qué padre, profe Almanza, porque de? bueno el ciclismo se ha ido ahí como agarrando aquí en, en el municipio de Jalpa. ¿Y ya cuántos años hace del club como tal de ciclismo aquí en Jalpa de el, Lobos? El club, ¿Alrededor? Ya de tener el Club Lobos, ahora en febrero debe haber cumplido siete años. Siete años. Ajá, estamos hablando que en el 2000… Que, 14 más o menos, 2015. Y, y ahí yo creo que los últimos 10 años, ¿no? Que se ha metido sí, la, se la ha, actividad se ha aquí en la municipio Sí, se ha arraigado en el municipio de, de... Jalpa, vemos aquí a tu, a tu muchacho Almanza también, sí. que, que es bueno, ¿no? Que está participando ya ahorita también en otras carreras profesionales. Sí, pues de hecho mi muchacho Max está participando en la categoría juvenil C, Alexa ya está en la juvenil B. Y Pavel también está no en la... poquito, Pavel, porque no te alcanzamos a ver. es que, es que llegó Pavel. Ahí está, ahí está. llegaron. parecita ahí está el profe Santana también. A quien y hay otra saliendo. niña, no, más es que no pudo venir, ella participa en la en infantil C. Ellos Vuelta. cuatro pues, andan representando a Jalpa con el apoyo de algunos, algunos patrocinadores. Los empresarios. Y ¿Les ha tira. ido bien? Este, Alexa es campeona estatal de Agu Aguascalientes. Veo de varios tamaños, veo varias edades. ¿Habrá sí. esas categorías el domingo aquí en Sí, Jalpan? ellos Todas. participan cada quien en su categoría. Órale, sí. entonces hay, hay hay buen ambiente, pues, sí. y todo está preparado. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué horas hay que ir? ¿Cómo hay que ir contribuimos? A, a echar porras, sí, y, sí, primeramente, invitar a toda la gente, vayan, observen el que es una cosa diferente y divertida. Y más que nada, que va a estar aquí en el pueblo, y después el domingo los invitamos allá también a que. El, apoyen a estos muchachos para que sigan adelante. más o menos cuánta actividad ciclismo. y el sábado? ¿A partir de las 4 hasta qué? ¿Seis y media? Hasta no? las 6, 6 y media. 6 y media más o, sí, más o menos. Y el domingo tempranito nos Desde vamos las allá. 9 de la mañana. entonces, entonces hay, hay que llegar a las ocho 8, 8 y media. ¿sí? Para acomodarse, agarrar un buen lugarcito. Órale, ¿y el arranque de la carrera grande más o menos seguir estará dando ahí? De la elite, de la que, que es la mayor, se me queda como alrededor de las 11, ¿verdad? 11 ¿verdad? Entonces van a tener muchas muchas competencias. Sí. ¿Todo esto lo organiza el Club Lobos de Quirijalpa? De sí. Bueno, en coordinación con la Federación Ahorita de Zacatecas, que es la que trae la Copa la Copa Zacatecas. Entonces se pide una fecha, el Club Lobos pide una fecha y se hace. No la, don la Ahorita ya anduvieron en friega, este, sí, arreglando la pista y todo Así lo es. demás, metiendo pala y todo eso. Porque sí. esto es, no se hace solo, hay que, hay que trabajar. No, no, hay que trabajar muy bien ¿Qué, qué más se nos escapa qué quisiéramos decir A ver, más pero... profesor Manza. no profe... pues hacerle la invitación este es un bonito deporte este los muchachos le han puesto mucho empeño y uno también por traer estas competencias para que las disfrute la gente vayan y la vean y que nos ayuden también digo cooperando porque precisamente el sábado es una carrera de velocidad y pues sí tenemos que tener cuidado de no atravesarnos de no procurar que no haya cruces porque sí ha pasado que se atraviesan y se han llevado muchachos porque hay corredores que sí alcanzan de 40 a 50 kilómetros en una recta que va a estar aquí ahí enfrente o sea, sí, sí, un espectáculo interesar. familiar puede ir toda la sí, familia, poder disfrutar está muy padre familiar, allá en el, sí. en el tema va a ser del santuario me decía este Max que ahí a un lado más donde está el, el, un bordo ¿no? de agua sí, ahí está, está un estanque, tío. por ahí se inicia lo que es la pista y sale rumbo a como quien dice, para salir del santuario. Ahí en el Cerrito de San Juan, Ahí está la pista de 5 kilómetros. Muy bien, pues que haya toda la suerte del mundo. Le agradezco a Max, a, no, sí, a todas no, sí. las niñas este, que estaban ahí. ¿Algo quisieras agregar, Max? Estoy ahí. Arrímate. Puedes mover el micrófono, arrímate, no, no hay ningún problema. Pues... Bájalo, bájalo sí, ah, y acércate. Sí, okay. ¿Cómo vas, cómo Max? ¿Ya listo para, preparado para la, la, la competencia el domingo? Ya preparado está. Un ¿Tú buen vas a participar en las dos también en el Short Track? Sí, cap? vamos a participar en las dos modalidades, en el Short Dale. Track y en el Cross Country, que va a ser en el Santuario. Y pues más que nada invitar a la gente que vaya a ver este deporte, que bueno, mucha gente no ha visto en realidad esto en, en las calles de Jalpa. Y pues la verdad es una oportunidad muy buena para que conozcan, para que se animen, para que compren su bicicleta, para que todo. La verdad es un deporte muy bonito y es muy familiar. Y poco a poco pues irle agar agarrando cariño al pueblo. Y pues más que nada que nos echen porras ahí. Vamos a estar representando a Jalpa no solamente aquí en, en nuestro municipio, sino ya estamos en los demás municipios de Zacatecas y representándonos nacionalmente. Órale. Así que, pues pedirle su cooperación con las porras y que vengan a ver para que la gente se motive, la verdad. Así es, es, es un evento de primer nivel. Vamos con la niña, ¿no? De primer nivel que, que vale la pena son profesionales ya los que vienen aquí en Jalpa. También ya tenemos algunos profesionales que están participando en estas competencias nacionales. Así que vale la pena para pues, ustedes ver. Eh, bicicletas hasta de millón de pesos, de medio millón, de 200, 300, ahí, y como las que traemos nosotros, no de 15, 20 mil, pero bueno, va, vale la pena, es un espectáculo que, que, que eh, sí, sí no se da siempre, y bueno, pues hoy tenemos este chance y esta oportunidad. ¿Cu ¿Cuántos años tienes tú? Platícanos. Sí, ah, ojo. yo tengo 14 años. 14. Tú, tú eres hija de, de este, Los de las Sotillas, ¿verdad? Sí. Órale, ¿y cómo te llamas tú? Ah, yo me llamo Alexa. Alexa, ¿y tú vas a participar en qué categoría? En la Juvenil Femenil B. Órale, ¿y cuántos kilómetros le pegas tú ya ahorita en esa categoría? ¿Tu carrera de cuántos, en eh, eh, cuánto consta? ¿Cuántos kilómetros? ¿Sí? Son dos o tres vueltas a la pista. Órale, pero es resistencia y es velocidad también. Además tú ya has estado en otras pistas, ¿no? De aquí ya, fuera, de, fuera del estado incluso, ¿no? Sí. ¿Dónde más has participado? Pues fuera en Tlatenango, en Aguascalientes... Órale, pues qué padre. No, pues bien, no nos, no nos resta más que agradecerles. Acá el. el, el ah. eh, estíralo, no puedes levantarlo, no pasa nada. Órale, ahí hay que se lo acerque un poquito más. ¿Tú nos das tu nombre? Mi nombre es Pavel de Jesús Santana Gómez. Órale, ah, acá del profe. ¿Y tú en qué categoría participas también? Yo corro en la juvenil B, eh, pero vale. en varonil. Órale, ¿cuántos años tienes? Eh, 15. Órale, no, hombre, pues tenemos todo aquí bien arreglado. No, pues yo les agradezco, profe. No sé si sí profe Santana quisieras. Agregar algo dice que no, que así está bien. Profe Almanza, pues te, te aprecio mucho te hayas dedicado para un poquito de tu tiempo y que invitemos a la gente para que este sábado y este domingo aquí en Jalpa, 6 y 7 de mayo, estemos puchando, pues, estemos impulsando este bonito deporte que ha venido a cambiar, le digo, la esfera de, de Jalpa. Hoy, gracias a esto, muchas gentes de Jalisco, de San Luis, de muchas latitudes, pues, de la República Mexicana. Vienen, nos visitan y también llevamos el nombre, ¿no? Para allá, Almanza. Así es, a participar, ¿no? Sí, es de lo hecho, bonito. los muchachos ahorita andan participando también a nivel nacional, ya estuvimos por allá en México. Órale. Y estamos esperando la próxima nacional, pues es local también, va a ser aquí en Zacatecas. Y después van a Nayarit y de allí vamos otra vez a México y luego a, a Monterrey. Órale, pues. O sea, pues ahí estamos. una ¿no? actividad. Muy bonita, ¿no? Muy bonita. Ahí nos vemos, primero sí. Dios, ¿no? ¿Cómo no? Y hay, sí. que, hay que darle ahí, les aprecio mucho su visita, ¿no? Igualmente. Gracias y sí, que sí. haya todas las suerte gracias. del mundo, porque al final de cuentas alguien tiene que ganar, ¿verdad? ¿eh? Ojalá es, y nos vaya sí. bien a todos nosotros. Gracias, profesor Santana, y gracias, señor, a todos eh, este, quienes eh, hoy nos visitan, pues, del Club Lobos, para invitarnos a esta eh, fecha, esta tercera fecha estatal que vienen, le digo, pedalistas de varios puntos de la República Mexicana y que van a estar participando aquí en Jalpa el sábado por la tarde un evento muy bonito de resistencia de velocidad en ciclismo de montaña y el domingo nos vamos al santuario todos desde las ocho de la no, de la mañana perdón y vamos allí de las 8 hasta las 11, van a estar ahí las, las competencias y una bonita mañana que nos podemos eh, pasar ahí. Gracias al, al Club Lobos de aquí del de municipio. Y bueno, vamos rápidamente con otro rato de información. Le comento que avanza la construcción de la puerta de seguridad entre el municipio de Jalpa y Calvillo. Resulta que la construcción de la puerta de seguridad entre estos dos municipios pues busca poner límites de, a la inseguridad en Zacatecas. Siguen avanzando y se espera que sea inaugurada a finales de este mes. La obra ya fue iniciada por parte del gobierno de Aguascalientes, que encabeza a Tere Jiménez. De enero a este año contará con tecnología de punta para prevenir delitos en la zona y evitar la entrada eh, ahora sí que al estado de Aguascalientes. Ve usted qué, qué bonito se ve esta eh, eh, puerta de acceso, de seguridad. El gobierno de Aguascalientes informó que esta frontera... Será un importante paso para garantizar la seguridad de la región, ya que se trata de un punto clave para el tránsito de personas y mercancías. La puerta de acceso de seguridad ubicada en el municipio de Calvillo se encuentra en los límites con el estado de Zacatecas y va a contar con modernos sistemas de vigilancia y seguridad, además de personal capacitado para realizar revisiones exhaustivas. Pues ya hemos visto que topan, ¿no? De repente, ese tipo de cosas y cuando. Eh, se ha ido a alguien ahí que se ha querido pasar de lanza, por decirlo de alguna manera, pues ahí ha sido de alguna manera detenido, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá esto sea para bien, es medio incómodo de repente para quienes vamos acá, pero al final de cuentas se trata de la seguridad. Y bueno, hablando de seguridad, déjeme decirle que esta semana se dio otro accidente, lamentablemente, a la altura del libramiento de tráfico pesado aquí en Jalpa, donde otra vez, fíjese, fue una moto contra un... Eh, vehículo eh, compacto y lamentablemente pues hay una persona muy lesionada y bueno la situación en el libramiento de Jalpa continúa todavía preocupando a los habitantes de las colonias cercanas quienes claman atención por la ola de accidentes automovilísticos que a diario se registran lamentablemente en esta zona a pesar de que se han implementado medidas para reducir la velocidad como una escueta señalización los vecinos señalan que no es suficiente para eh, frenar la cantidad de accidentes que se dan o que se manifiestan o que quedan a veces en conatos o en intentos, ¿no? Los puntos de mayor incidencia lamentablemente continúan siendo los cruceros de las comunidades y de acceso, como el que va a la universidad, por ejemplo. Los vecinos piden la organización de comités en cada colonia para exigir una solución a la situación. En ese sentido, se ha propuesto medidas como la colocación de topes y puentes a la entrada de la colonia. Eh, obrera, así como áreas de acortamiento y reductor, y reductores de velocidad. Sin embargo, otros vecinos señalan que los topes no son la solución, ya que muchos conductores no respetan los límites de velocidad y no mantienen una distancia adecuada entre los vehículos. ¿Qué haría usted para rebajar o aminorar la cantidad de accidentes que se están dando en la colonia, eh, bueno, en, en las colonias, aledañas al libramiento, hablando de los cruceros, pues como tal, bueno. Nos falta mucha educación, nos falta mucha cultura, pero también, bueno, hay que decirles que en México no tenemos un frenito. De hecho, usted puede pararse, por ejemplo, frente al crucero de la Obrera, en el Libramiento, para que vea usted a qué velocidad pasan los vehículos ahí. Y luego llega un momento que hay una pequeña loma, que ya cuando aparece el vehículo van a 120, 130 kilómetros, entonces es muy fácil que se impacte con un vehículo que se mete, se incrustra, que se integra pues al libramiento de tráfico pesado y bueno, los resultados usted ya los conoce lamentablemente casi a diario, se dan conatos, eh, conato quiere decir que casi se accidentan, ¿verdad?, en, eh, ahí, y, pero cuántos no hay desde que yo llevo registro, yo ya voy para los 30 años en el tema de la comunicación aquí en la región y le digo que recuerdo algunos que digo yo Qué triste, ¿no? Yo arribé a este tema del periodismo por allá por el 93, fíjese, usted nada más, eh, y recuerdo que tenía pocos años de que se había eh, inaugurado el libramiento, y lamentablemente desde que se inauguró está prácticamente igual. Está un puente inservible que comunica a las Sarch, por ejemplo, a esa altura, y nunca le han podido hacer ninguna autoridad una bajada, un acceso correcto como debe ser, la obrera cientos o decenas de personas a lo largo de todos estos años se han accidentado y lamentablemente pues no ha habido una solución a esta temática. El crucero de la Y, perdón, bueno, de la Y es uno, pero allá en, 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 la, en lo que es la universidad o la unidad deportiva, lamentablemente todavía siguen ahí este registrándose. Pero bueno. Vamos a una información un poco más amable y es oficial. Próximamente, Jalpa va a contar con una oficina de pasaportes. Fue el propio alcalde de esta demarcación, el, el licenciado Noé Guadalupe Esparza Martínez, quien confirmó que la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaría operando ya en Jalpa en eh, quizá tres meses, esto siempre y cuando no ocurra ningún contratiempo. Esparza Martínez informó que se obtuvo ya el consentimiento del honorable ayuntamiento y se está trabajando también en la adecuación de espacios para la instalación de la oficina, la cual por lo pronto estará ubicada en, en el área del DIF municipal. Esta oficina va a depender de la Delegación Federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, que actualmente preside Eulogio Monreal Ávila, eh, insisto en su calidad de director. La idea es que la oficina de enlace comience a funcionar ahí en la Casa de la Cultura, no obstante. Cuando se termine de construir el edificio de seguridad pública cerca del campus Guas en Jalpa, se trasladará a la oficina de enlace a este nuevo espacio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, el alcalde nos decía que van a trabajar alrededor de 70 servicios, 70 eh, pasaportes. Sí es una ayuda ¿eh? tener aquí en Jalpa. Vamos a ver cómo nos va con esto. Por ejemplo, Cuchipila, ahorita está siendo, después de la pandemia, muy solicitada. Está gen viniendo gente prácticamente de varios puntos de la República Mexicana porque es donde te da la oportunidad de venir a tramitar tu pasaporte imagínense yo ahorita por ejemplo un familiar mío uno de mis hijos va a tener que ir a tramitar su pasaporte hasta Zacatecas capital fíjese porque no hay aquí ni en Aguascalientes ni tampoco en Cuchipín en, en el próximo en, en lo que va pues de este de estos de estos días así que hay que estar muy al pendiente de ello y bueno eh, algo que es interesante le digo yo a usted que palomo Banda Maguey y Diego Herrera van a encabezar la Feria Regional de La Pitaya. El domingo pasado, el alcalde Noé Guadalupe Esparza encabezó la develación del cartel de la Feria Regional de La Pitaya que se va a llevar a cabo del 20 al 28 de mayo en la Plaza Aréchiga. Este año la feria rinde homenaje a don Gregorio Casillas Viramontes, un migrante destacado que, por cierto, impulsó la celebración de esta festividad, que ya alcanza, por cierto, los 15 años. La regidora Rosa Marta eh, de Casillas también participó en el evento que resalta la importancia de esta emblemática fruta que nos da una imagen a nivel. Yo veo ahorita en redes sociales como la gente en Zacatecas, en Aguascalientes, en Guadalajara, por ejemplo, presume fotografías con esta fruta tan emblemática de nosotros. Pero bueno, vamos eh, a estar ahí. Hay algunos artistas que se dieron a conocer, como Palomo, como Diego Herrera, como la banda El Maguey. Eh, el Ángel Norteño y algunos grupos de danza locales entre los que destacaban los Matachines los Tastuanes y el grupo folclórico huecoyo todos más o menos acomodados en un programa para que del 20 al 28 disfrutemos de esta importante pues feria de la pitaya, vamos a estar muy atentos y bueno rápidamente también le digo a usted que las autoridades lograron controlar el incendio forestal en Tabasco, el Plateado y Guanusco, me decían de otro aquí cerca de la unidad deportiva y bueno yo creo que Está quemado todo el estado, lamentablemente las condiciones y la irresponsabilidad de tanta gente que con un cerillito lo avienta y con los vientos de marzo y abril de veras que estuvo cañón este asunto sobre todo, todo abril estuvo bravísimo el, 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 el aire y bueno, pues después de varios días de arduo trabajo las autoridades lograron controlar en su totalidad el incendio que arrasó. Con cientos de hectáreas en la zona de Tabasco, el plateado de Joaquín Amaro y Guanusco se habla de mil cien hectáreas, alrededor de mil cien hectáreas que fueron consumidas por el fuego. Fue el lunes, después de las siete de la tarde, noche, en que se declaró el incendio como cien por ciento controlado y cien por ciento liquidado, según lo destacó Jesús Luera, director de protección civil de Enjalpa, que junto con una comitiva de cinco personas, si no me equivoco, participaron activamente en la sofocación de este eh, incendio donde estuvo también presente la Sedena, la Conafor y bueno otros eh, funcionarios más que estuvieron ahí tratando de apagar el fuego. Y bueno déjeme decirle usted que el gobernador David Monreal se reunió con la presidenta de Epiroc y eh, van a realizar una inversión millonaria en el estado. CEO de la empresa que tiene su sede en Suecia. Epiroc ha, eh, ha invertido ya 20 millones de dólares en el estado de Zacatecas y se estima una inversión adicional de 5 eh, eh, millones de dólares más para este año. Eh, al día de hoy, Epiroc genera ya en Zacatecas 400 empleos directos, 720 indirectos y en la expansión se van a generar 100 más. Esto es lo que el gobernador dijo en ocasión pues, de esta importante... Eh, reunión que culminará con más inversión eh, de millones de dólares de Piroc aquí en Zacatecas. A mí me da mucho gusto que sean los propios inversionistas quienes están ya buscando a Zacatecas como destino de inversión. Este es solo uno de los últimos que han estado llegando porque ya vinieron los canadienses, vinieron ahora los suizos y ayer me dio mucho gusto recibir a Elena porque ella es la presidenta y es la primera ¿no? vez, a pesar de que tienen años invirtiendo acá en México, casi 8 o 10 años, y es una empresa transnacional con más de 15 mil empleados, eh, vino personalmente a verificar y anunciar la ampliación de esta empresa Epiro con la armadora de auto, eh, camiones de transporte de mina. Pero están también buscando inversiones en San Luis y en Zacatecas. Entonces es una buena noticia para Zacatecas que se considere destino de inversión. Gracias. Doctor. Ahí está lo que dijo el gobernador en torno a esta inversión. También para fortalecer la educación entregó David Monreal, titular del ejecutivo en Zacatecas, espacios educativos dignos en Guadalupe y Zacatecas. El mandatario estatal refrendó que la mejor herramienta para lograr la transformación y, constru y construir. Una ciudad progresista, igualitaria en la educación, entregó módulos de servicios sanitarios en la primaria Francisco Villa, en la ciudad capital y dos aulas, <coughs> perdón, en la primaria 20 de noviembre, en la comunidad de Cieneguillas, allá en Guadalupe. Seguirá siendo el llamado al maestro, a la maestra para la transformación, porque la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes sigue siendo el instrumento más importante para, perdón, la educación, para alcanzar la justicia y el bienestar, según aseguró el propio gobernador David Monreal. Por cierto, también allá en Fresnillo, este esta semana el presidente Saúl Monreal encabezó la colocación de la primera piedra del monumento a la minería en la Avenida Hidalgo de Fresnillo. La obra creada por el artista fresnillense Daniel Peralta es un tributo al trabajo de los mineros y formará parte importante de la ruta de la minería en Frenillo. En su discurso, Monreal Ávila destacó que esta iniciativa histórica fortalecerá el turismo en la región, especialmente al incluir monumentos que representan una de las profesiones más importantes del mineral. Además, este proyecto se suma al Centro Ágora, José González Echeverría, impulsando el turismo y la cultura allá en Frenillo. Usted tiene en pantalla, pues, a Saúl Monreal, alcalde de. Frenillo. Y bueno, cambiando la temática, le digo yo a usted que el programa de mejoramiento a la vivienda continúa beneficiando a familias. Ahora correspondió a una de la colonia Arechiga, aquí en el municipio de Jalpa. Hay dos hogares en esa localidad, una de las comunidades más alejadas del municipio, y se benefician con la construcción de dos baños. Gracias al programa de mejoramiento a la vivienda, esta acción va a mejorar la calidad de vida de siete personas propiamente en esa zona. El alcalde eh, Noé Guadalupe Esparza Martínez destacó la importancia de este programa en mejorar la vida de las personas que más lo necesitan en la entidad. Además mencionó que una de las solicitudes llevada llevaba más de ocho años sin ser atendida, pero hoy gracias a este programa se logra resolver la problemática en beneficio de las familias. Se dice muy fácil, pero ¿cuánta familia, fíjate Rodrigo, no hay que lamentablemente vive en esas condiciones, oye, no tener ni un área? Un espacio digno para poder este recurrir a nuestras necesidades más apremiantes, ¿no? físicas, por decirlo de alguna manera. Imagínense dos sanitarios, qué bueno que se dio allá en obrera. Saludo a Rogelio Gómez, eh, Jesús Vela, Beatriz Llamas, Nena Hernández, Alberto García, José Antonio Torres, el profe José de Jesús Santana, Gloria Santillán, Itzel, eh, Leticia y Luis Estrada, Irma Montes, Angélica Rodríguez. Guadalupe García, Oscar Frías. Y bueno, señoras, señoras, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos pues a través de este noticiero. Y bueno, allá en Cuchipil entregaron uniformes y botas para el personal de mantenimiento del alumbrado público en esa localidad, en esa entidad, en ese municipio. La alcaldesa María del, del Rocío Moreno Sánchez realizó una entrega de uniformes y botas al personal encargado del mantenimiento del alumbrado público en un gesto de compromiso con la calidad del servicio. La alcaldesa enfatizó la importancia de dotar al personal de las herramientas necesarias para su trabajo. La entrega de uniformes y botas es una medida de apoyo para el personal de mantenimiento del alumbrado público, quienes enfrentan diversos riesgos en el desempeño de su trabajo. Pero que lo usen, ¿no? Porque a veces se lo dan, luego se sacan la foto y ya, no se los volvemos a ver, aun y cuando es, sin duda alguna, algo de suma eh, importancia, ¿no? Mario Delgado se reunirá con Corcholatas tras elecciones de 2023, destaca hoy Milenio. Eh, matan a custodios cerca del metro Oceanía, en allá la violencia está imparable en la Ciudad de México. Alfaro impugna la segunda parte del plan B electoral. ¿Qué le parece eh, usted del Universal? Estoy viendo en su nota principal en este momento, cuando el reloj marca las 7 de la tarde, noche con 54 minutos de la noche. Dice la presidencia solicita a la Corte la suspensión de la discusión del plan B de la reforma electoral. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió que primero se analicen las impugnaciones a la Ley General de Comunicación Social y reiteró que la petición tiene el objetivo de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Eso es lo que destaca el día de hoy, eh, este lo que está publicando el diario El Universal. Estoy viendo Milenio también. Eh, bueno, otras notas importantes. Destaca también hoy que asaltan camioneta de valores y se llevan 4 millones de pesos. No, que esto ya no se daba. Bueno, pues no sé dónde, ¿no? Y bueno, con esto este, llegamos hoy a la parte final del programa. Hoy imagen destaca: policías de seguridad pública municipal de Guadalupe. Retornan actividades tras la protesta. Se levantaron, imagínese usted, en protesta por la inseguridad. Imagínese, 17 policías muertos en lo que va de este año, es Zacatecas de las entidades con mayor incidencia en este tipo de hechos, ¿no? Eh, hablamos de que le quiten la vida a los policías. Saludo a Madela Ortega saludos para todos desde San Antonio, Texas. Le enviamos, por supuesto, de retorno a Lula Olmos también un saludo desde acá. Y bueno, a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Sé ¿Es que están nos preparando para la feria de la pitaya del 20 a 28. ¿Valen cinco pesos las pitayas? Bueno, sea como se deje, ¿no? Hay quien ahorita por internet, hey, a 7, a 8 se las lleva hasta su cantón. Bueno, pues es un servicio extra, ¿no? Cuando imaginamos que íbamos a comprar este pitayas por internet? El comercio, pues, de esta magnífica fruta, que está en todo su apogeo. Yo le he pegado bonito a las pitayas de veras esta semana y espero seguirlo haciendo hasta que se termine, ¿verdad? hasta que venga la agüita. El calor sigue todavía en todo su esplendor. Así que hay cosas muy interesantes. A nombre de todo el equipo, Rodrigo Rivera, en la parte técnica del programa. Muchísimas gracias. El abogado y periodista José Juan Llamas Rentería en la producción también. Saludo. Y el mío, a nombre de todo el equipo, José Juan Llamas Saldívar. Le apreciamos su compañía y le deseamos lo mejor. Quédese con nosotros. Ya sabe que si de información se trata en la zona, Pulso de opción pulso del Sur es la opción. Pásala bien. Nos vemos luego que tenga usted una bonita. Eh, mitad de semana, obligo la semana ya quebró la semana, ¿verdad? decimos de ayer. y luego viene el jueves y creo que el viernes y nada, olvídate para muchos así las cosas, arriba México nos vemos, bye bye